¿Cómo están, pandilla? Espero que muy, muy, muy bien. Hoy les traigo una guía muy especial, pandilla. Un consejo de cómo ganar camas fácil, rápido, sencillo. Y no es el típico consejo de profesiones o recolecciones. Es un consejo que a muchos se nos pasa. Se nos pasa, chicos, se nos pasa. Y por pereza o por simple desidia no lo hacemos. Todos nosotros. Ojo que desgraciadamente para los nuevos no les va a servir mucho este consejo, pero sí. Para los más personas que lleven ya más de una semana, 2 semanas, un mes, un año jugando. Todos somos muy perezosos, chicos. Aceptémoslo. Todos somos muy perezosos. Y desgraciadamente cada vez que venimos al banco nos sentimos estafados por esto. Miren cuánto pago cada vez que entro al banco. 1.385 camas. Entonces, quiero enseñarles cómo convertir estas camas que ven aquí. En esto que ven aquí a la derecha, chicos. Desgraciadamente es un trabajo muy arduo, muy arduo. Voy a intentar grabar unos 12-13 minutos, pero miren, llevamos 1 minuto, vamos a comenzar. Pero no te vayas, chico. Lo que nos interesa es convertir más que nada esto de acá. Aquí tengo algunas cosas para vender y otras para guardar. Y vamos a comer huevos con chorizo. Luego, ¿qué creen? Gracias a la actualización me estaba haciendo millonario. Porque, ay Dios, ¿dónde está lo que les iba a enseñar? Tenía 1.300 de estas mamadas. Y vean, ¿ya vieron cuánto valen? Yo las compré en 100 camas cada una, pandilla. Así es. Coloqué muchas en ventas, pero bueno, vamos al punto. Yo lo que quiero ahorita es convertir todo lo que están viendo aquí en camas. Todo esto para mí es basura, basura, basura. Y necesitamos hacer que el banco nos cueste menos. Yo les aconsejo, chicos, darle clic a esta mamadita de aquí. Es un filtro. Y aquí dice. Esta cosa no, es este. Aquí te lo ordena por nombre, te lo ordena por fecha, por cantidad. Yo lo que recomiendo es por precio medio. El precio medio significa, cabrón, tengo de esto. El precio medio significa, supongo yo, que es de lo más caro a lo más barato, ¿no? Y también está este de precio medio por lote, que significa de lo que tienes más para venderlo. Por ejemplo, esto, ¿qué? Esto. No sé qué hace ahí. He de haber ido a drupear un día y los metí ahí. Esto es basura para mí. Esto es basura. ¿Ya vieron todos los pots que me recuperaron? Aquí, chicos, viene lo más. Sinceramente, es de lo más enfadoso. Pero vean, aquí tengo 326 cosas vendidas de 1.000. Yo diario que me conecto, yo encuentro entre 1 a 10 millones de camas diarios. Vean, vamos a poner a vender esto. Yo les aconsejo, miren. Aquí el 100 está en 920 mil. Una está en 9 mil camas. Para rápido, 90 mil camas. Vámonos. Ahora, esto de aquí. Esto conviene venderlo. Miren, 900 significa que realmente es lo botán aquí. Miren, precio medio, 281 camas cada uno. Significa que 10 deberían de valer 2.500 y 100 deberían de valer máximo 28 mil. Aquí está todo diferido. Esto se le llama oferta y demanda. ¿Por qué? Miren aquí, 92. Esto antes de que no están 40. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es esto: 100 por 29 mil. Ni tan caro, ni tan barato. Ay, qué pendejo estoy. Ya me di cuenta que puse uno. Ahora vamos ahora sí: 29 mil. Les aseguro que se me van a vender. Porque hay mucha gente como yo perezosa. Ya después esto, pues ni modo: 999 todo. Y esto es lo que yo le llamo punto muerto. Para no entretenerme por cada uno vendiéndolo uno por uno así. Yo la verdad los dejo ahí, ahorita les voy a enseñar qué hago. Miren esto. Oh, wow. ¿Tanto subieron de precio? Me acuerdo que esto no valía nada. Miren aquí. Vendemos, 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 vendemos. Aquí, 8. 8, vendemos, vendemos. Y aquí quedan 7 puntos muertos. Yo les digo así, chicos. Yo la verdad lo que hago con esas madres es me vengo el bote de la basura y para no meterlos al banco de nuevo, vámonos a la basura. Tata. Esto de aquí vale camas. Vámonos. Oye, la basura de uno es el tesoro de otro. Vi Virgil, eso yo creo que le puedo sacar algo. Pinche Virgil, tiras basura y sacas cosas. Bueno, yo ahorita estoy limpiando banco. Sigamos limpiando banco. Vamos a ver también cuántas camas se nos venden, chicos. A ver cuánto vendemos de lo que llevamos aquí. Y vamos a vender esto. Vamos por lo más caro primero. Esto que hace aquí, no sé qué hace ahí. Y esto aquí. Las lanas no las voy a vender. Estas lanas no las voy a vender.
Porque sí me acuerdo muy bien que las estaba juntando para subir mi zapatero a nivel 100. Así es, chicos. Es, las lanas de Jalato Real son para subir zapatero a nivel 100. Ganar camas con los zapatos que haces o con las runas de los zapatos que haces. Así es, pandilla. Se gana muy, muy buenas camas. Miren todo esto. ¿Qué estás pendejo? Miren, miren esto aquí. O sea, es pura basura. 60 llaves. Esas llaves han de ser cuando subí manitas, ¿eh? Se los juro que son de cuando subí manitas. Pelos Pandora, quedaron cuatro pelos Pandora. Ya me voy a llenar de cobalitas. Uy, no, pues gracias por lo que me toca. Entonces, ¿qué sacamos? Sacamos estos tres, ¿no? Oh, aquí hay mucho punto muerto. Oh, estos ocho, a ver, hijos de su puta madre. Está bien, a ti después. Ya, ahora hay que ponernos a vender todo, pandilla. Todo, todo, todo. Aquí yo les recomiendo lo siguiente, miren. Aquí es lo que entramos. Cuando pase esto, vayan y compren uno. Ya, listo. Y listo. 4999. Rápido. Yo aquí lo que hago es hacer esto. Aleación. No tengo. Aquí menos para que haya menos lag. Bueno, ahorita nomás estoy con una cuenta en un dispositivo. Miren, vámonos a vender. Ahora, aquí puedes pensar, Virgil, ¿pero esto es punto muerto? No. Para mí, punto muerto, o sea, es cuando ganas menos de 200, 400 camas por algo. Para no perder el tiempo haciendo esto o ganas, gastar aquí arribita a la izquierda un slot, yo lo que hago es tirarlo. ¿Por qué? Porque si lo meto al banco me va a cobrar un cama por cada uno. Y quieras o no, cama por cada uno es un chingo. ¿Por qué le bajas un cama, Virgil, a todo? Estás matando el comercio. ¡No, Virgil! ¡Estás matando la economía, Virgil! ¡No mames! Que te valga madre, pandilla. Esto se le llama oferta de demanda. Tú sabrás a cuánto vendes cada uno de tus objetos. Ay, aquí es una epifanía, chicos. ¿Por qué es una epifanía? Ah, aquí, miren, estas llaves yo hice 300 o 400. Fue cuando subí manitas a nivel. Les dije, para los que sigan en el video, van a aprender mucho. Yo con esta receta subí manitas. Me ayudó mucho esta receta, subir manitas más rápido. Es muy barata. La verdad, a mí se me hace muy barata. Y bueno, el punto es que yo, para que se me venda esto rápido, voy a bajarlo a 7000 el 10. Porque fíjense, no sé cuánto tiempo llevo con esas llaves, no las he podido vender. Es lo que les digo, hay cosas que las tengo que bajar de precio mucho, hay cosas que no, como estos, ¿para qué lo bajo de precio tanto? Pero yo quiero que se vendan rápido, ¿por qué? Porque ni les platiqué. El otro día, ¿qué creen que me regresaron al banco? No fue el otro día, fue ayer o antier. Me regresaron una brasa, pandilla. Así es, una brasa de 700 mil camas. Yo la tenía y la habían bajado hasta 650. O sea, un mes ahí la Footkin brasa. Miren, 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 miren. Es lo que les digo, o sea, tú tienes que bajar los precios, tienes que competir a la verga, 40 mil. Porque si no, se te quedan ahí tus recursitos. Miren, 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 34 mil. O sea, tienes que competir, chico, con los precios. Porque si no, van a estar ahí 30 días los putos recursos. Y después, ¿después qué? Después ahí vas a estar con. Ve, 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 ve esto, ¿cuánto lo bajaron? 13 mil, yo les puse 20 mil. O sea, así nos pasa a todos. Vean, vean, vean. Estos los puse a 12 mil. Ya los están dando en 8900. Tienes que competir, chicos. Y desgraciadamente, miren, aquí ya se vendieron dientes de Matsubo. Nuestros primeros 20 mil camas, que ni son de ahorita. Pero esto es oferta, me demanda pura pandilla. Tienes que competir con los precios, con los fucking precios del momento. Y te guste o no, tienes que bajar las cosas. Porque si yo le pongo el puto mismo precio de aquí, le voy a bajar 1000 camas. ¿Por qué? Porque a mí me estorban, a mí esto no me sirve. Yo necesito las camas, necesitamos el bruto. Aquí, chicos, aquí en Roma y en la vida real, lo que importa es el dinero en bruto, pandilla. No importa, aquí el numerito, un ejemplo. Se los voy a explicar de esta forma. A mí no me importa tener este fucking numerito aquí, de 100 millones de camas, 98. Me importa tener las camas del otro lado. En la vida real es lo mismo. Recuerden que les platiqué que yo me dedico a los videojuegos. A 1000 camas, una, 100. ¿Por qué te están dando 10 en 100 mil? Miren, ya se me vendieron piedras afiladas, guacha. 23 mil. Yo ni sabía que valían esto, estas piedras. Aquí son 230 mil. Aquí hay algo raro. Miren, aquí yo hago trucos, chicos. Yo hago trucos. ¿Cómo es trucos? Aquí yo hago la demanda. Miren, ahorita tengo camas y me puedo permitir este pequeño truco. Pero voy a comprar lanas hasta que, uy, ya no existen. Aquí yo le llamo punto de confort. Es un punto de confort saber que no hay oferta y demanda. El punto de confort lo convierto en esto. Pongo uno en 9000. Watchen, ¿eh? Este pequeño truquito lo van a aprender en Virgil para los que lleven ahorita. ¿Cuántos minutos?
Uy, 10 minutos, wow, casi al final del video. Miren, punto de confort, cada una en 10.000 camas, 10 por 100.000. ¿Y dónde viene el truco? Aquí, 10 por 50.000. Vale, sabemos que vale 1.500, ya se lo estoy vendiendo 5.000. Y les juro, les prometo, les perjuro que se me van a vender. Y así es como subes el precio de un producto. Además de que el Minotauro Oro, créeme, lo estuve matando estos días. Wow, es un dolor de huevos, más con mis personajes de inteligencia. Tienes que ir con un personaje de fuerza, sí o de agua, de ángel, ya ni me acuerdo. Miren, aquí todavía lo pongo a vender. Son 500 camas, no hay problema. Ahora, siguen estos. Tengo que bajarlo de bajo. También estas madres me las han regresado. Desgraciadamente, hay muchísima competencia para esto. Porque a todos nos dan esto. 09. Pero hay cosas que no les bajo tanto cama. Y miren, ya llevamos más de 10 minutos y no he hecho nada. Miren aquí, ay, aquí está, está crudo, está crudo, está crudo esto porque tengo que hacer lo siguiente, tengo 89, 90, y aquí vamos a comprar 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay mucha gente que sube profesiones y le da pereza andar comprando uno por uno. Yo me incluyo entre esa gente, pandilla, me incluyo arduamente y por eso hago eso. Como ahorita estamos queriendo camas, no estoy subiendo presión ni nada, estoy vendiéndolo así. Miren, ta, 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 ta. Desconozco si se vendan por 10, pero vamos a comprar 15, 95, 1, 9, no, no se crean, está muy cara, no, hay que venderlo así y vamos a tener 5 puntos muertos. Ahora, tú puedes decir, yo recomiendo llenar todo lo que tienes acá, o sea. Es más, me dan ganas de no pararles el video hasta que llegue acá a mí y ver cuántas camas sacamos. Miren aquí, 35.001, 489, 80.010. Pero si yo las pongo en 399.000, les aseguro que se me venden. Porque es el precio medio normal. Y la gente lo que busca es eso. Sigamos, miren, ya llevo 43.000 camas en estos 10 minutitos. Vamos a seguirle. Vamos a llevarnos. Wow, esto. Debería haber un botón como pasar todo lo presente. Transferir todos los objetos visibles presentes. Es que si pongo visibles, miren, se va a transferir todo al azar. Y si se fijan, se transfirió mucha basura. Mucha basurita que ahorita no quiero vender. Porque pues yo quiero buscar más que nada venderlo más caro. Porque también hay otra que les quiero enseñar. Antes de terminar el video, mejor se los voy a enseñar antes. Miren, por cantidad. Quiero que aprendan a hacer esto, chicos, ya para terminar el video y no hacérselos tan largo. Siento que el punto ya quedó claro. Esto. Ah, cabrón. ¿Tengo un orbe reconstruyente? ¡Oh, qué vergas! Tengo un orbe reconstruyente, güey. Yo puedo reconstruir a la feca. Es que quiero quitarle estos 98 de inteligencia y ponerle 400 vida para que quede bien over en el coliseo. No mames, miren de lo que se entera uno. Miren, todas estas pendejaditas que estoy sacando aquí, véanlas, véanlas. Véanlas, me cobran un cama por cada una de ellas. Un cama. Vamos a ver cuántas juntamos. ¿Cuántas camas estoy regalando cada vez que me meto al banco por estas mamadas? ¿Va? 3, 6, 7, 8, 16, llevamos 32. A ver. Todo esto, venderlo a chingar a su madre, pandilla. Si tú tienes en tu banco así estas madres, tienes que vender todo esto a chingar a su madre. Son puros estorbos. Estorbos, estorbos, estorbos. Miren. 8, 16, 32, 64 casi. 64 pinches camas regalando cada vez que me meto al fucking banco. Solo y únicamente por estos objetos de aquí. Y ojo, que esto también se tiene que ir a la verga. Nomás que aquí no puedo. Es que no hay una forma de agilizar esto. Más. No, es que aquí ya me da hueva, me da hueva, me da hueva. Mira, me da hueva esto. Luego si hago esto, mira. Eso es muy, 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 muy. ¿Cómo se los explico? Muy mal. A mí no me gusta, pero bueno, así te tienes que deshacer de todo lo que tengas menos, yo diría de 100 objetos, o sea, vean, 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 vean toda la basura que tengo, todo esto pandilla es basura, fucking, fucking, fucking basura, o sea, tienes que ponerte un límite de todo lo que tengas menos de 100, o de 50, o de 30, o de 20, venderlo a chingar a su madre, porque son camas retenidas, es comercio de retenido, quieras o no, les aseguro que mañana voy a tener aquí y les voy a subir el video, pandilla, ¿va? O sea, les voy a terminar este video ahorita. Ya no los quiero aburrir haciendo esto. O sea, esto lo voy a hacer ahorita en todo el día. Miren, llevamos 15 minutos. Yo creo que haciendo esto me va a tardar 2 o 3 horas. Pero tengo que hacerlo, porque son camas.
Son camas y además son camas que yo también estoy regalando, que ustedes regalan en sus bancos. Cada vez que te metes, ¿nunca les ha pasado que se les olvida algo? O que estás subiendo profesión y te metes al banco 5, 6, 8 veces. Pinche banco te está cobrando 1000 camas. Ya son 10.000 camas en un minuto que regalaste al banco. Imagínate, multiplícalo por 7 días, multiplícalo por un mes, ya regalaste más de 2, 3 millones de camas. Entonces, yo recomiendo tener siempre únicamente lo necesario, lo importante que son. Yo como importante veo sets, panes, miren lo que tengo aquí, tengo oro puro, cabrón. Miren esto. Esto es oro puro, me los encontré ahorita. No, ¿por qué es oro puro? Porque subieron de precio, no mames. Subieron mortal de precio. No sé ni qué tengo aquí, ve. Esta también, estas son pendejadas que tengo. Miren, esto de aquí, esto son pendejadas. Miren. Una barra de cangrejo de 15 vidas, güey. Todo esto lo tengo que sacar a chingar a su madre. Todo. Nomás quiero, tengo curiosidad de la barra de estas mamadas. ¡Wow! No. No sé ni de qué son estas. ¿Ya vieron todas las runas que salió? O sea, uno no sabe ni lo que tiene, pandilla. Uno no sabe ni lo que tiene. Pero también aquí ya va a haber mucho punto muerto, pandilla. El problema de las runas es que sí las tengo que meter como caigan y vender solamente cuando tengan, no las tengo que tirar. Ahora, ¿aquí qué vale camas y qué no? Miren, esto vale camas, esto no vale camas, basura, esto vale camas. Aquí es uno por uno, 700 aplica. A ver qué es lo que vale, qué no vale camas. Miren, ya se vendieron 32.000 camas acá abajo. Las runas que les acabo de bajar el precio, se los juro, duraron ahí como 3 días y no se vendían. Miren esto, ¿cuánto vale? Uña de Gulper, sepa qué madres. Y esto, 400 camas. Todo lo que valga arriba de 400 camas, véndanlo. Y todo lo que no, yo diría que lo tiren, pero si no eres muy pudiente, o sea, para mí esto es basura, no lo voy a poner a vender, o sea, no lo voy a poner a vender. También hay otra cosa que puedes hacer, que muchos ya han de haber pensado, Virgil, qué pendejo estás, ¿por qué no vas y haces lo siguiente? Ahorita van a ver. Vamos a terminar paso a pasito. Suave, suavecito. No mames, qué hueva, güey. Da un chingo, esto da un chingo de pereza. Pero al día siguiente, se los juro, mañana mismo en cuanto despierte, voy a ponerme a grabar y vamos a ver cuántas camas salieron por hacer esto. Y van a ver qué satisfactorio es. Mira, 300 todavía aplica. Qué satisfactorio, esto ya no, la basura. Qué satisfactorio va a ser ver tu esfuerzo reflejado en tu banco. Y sí, es enfadoso. De hecho, ya me aburrí. Ya me aburrí. Nomás porque estoy hablando con ustedes, no me he aburrido. Que no sé cuántos de ustedes siguen aquí. Comenten, chicos, de basura, basura. Esto no es basura. Comenta si ya te aburriste, si sigues aquí. Oh, cabrón, tanto vale la llave de los canidos. Ve, tiene una puta llave de los canidos allí. Que no mames, miau, miau blanco. Que no creo que se venda. Basura. Miren, este tanto vale. Wow. Hay cosas que ni. Esta mamada que. Poco vale tanto. Ya que se ganan 15.000 camas. A ver, basura, basura. Basura. Miren, un cuernito. ¿De qué es? Minotauro oro. ¿Esto qué es? ¿Poco vale 20.000 camas esta mamada? ¡Wow! Hay muchas cosas que hay. O sea, miren, vean, acabo de poner a venderle y se acaba de vender en menos de un segundo. Es lo que les digo, pandilla. O sea, esa pinche corteza está bien fácil de sacar. Te puedes ir con un puto team. Y dropeas a lo pendejo. Hay formas de hacer camas a lo estúpido. De hecho, creo que ya se los dije empezando el video, no me acuerdo. Pero te puedes ir con 8 cuentas a ¿cómo se llama? A pichis, a pichis. Por pelea, chicos, yo pasé esa mazmorra con 8 cuentas ayer. Porque estaba subiendo de nivel unas cuentas para regalarle a las donaciones. Las voy a subir. ¿Qué opinan? 110, 120, 130, 140, 150. Más de 150 no quiero. Y van a ser donaciones competitivas, pandilla. Significa que simplemente va a ser para que apoyen el canal y tengan la seguridad de que la cuenta no está certificada, que Virgil se las va a otorgar gracias a sus donaciones para apoyar el canal y que no es venta. Ojo, no las estoy vendiendo. Todo es únicamente para apoyar. Vean, vean esta mamada. 1500, 12.000, un cama. Chingas a tu madre. Entonces, pandilla, para los interesados, comenten. Si es para México, va a estar muy fácil. Si no, va a ser una página que se llama Skrill para las donaciones. Y pues va a ser la seguridad de que Virgil te va a dar algo bien. Ahorita estoy subiendo unas cuantas cuentas: un Sobal, un Celor, un Gato.
Un Yopuka. ¿Estás viendo todas las clases? Miren, ya terminamos aquí. Creo que ya terminamos aquí. Wow, miren. Ya vamos a terminar esto. Nomás estoy viendo qué tanta fucking basura tenía. Todo eso se va a ir a chingar a su madre. Esto. Ojo, lo voy a hacer vender rápido. Splinter Cell. Wow. Miren esto. ¿Cuánto vale? O sea, yo sé que es un video raro. Un video que tú puedes decir, no mames, güey, ¿cómo tiene tantas visitas esto? No mames, güey, ¿cómo sigo viendo el video hasta este momento? Pero pandilla, aprendes. Aprendes a ganar camas de una u otra forma. Miren. Miren. Ya vieron que está vendiendo madera de novel en putiza. O sea, tenía ahí mil putas maneras de novel que no me servían. Vamos al puto. No mames, saque. Miren, aquí hay camas, güey. Virgilio está pepenando las cosas. Miren, se los juro que esto que ven aquí es basura de alguien más. Literal. Ahora yo voy a mandar mi basura para acá, pero voy a regresar las runas. ¿Dónde están las runas? A ver. Runa. Hay que regresar las runas porque las runas sí las puedo utilizar. De ahí en más, yo creo que ya todo esto es basura. Y vean cuántas camas son. Pero son camas que yo no puedo. ¿Cómo se los explico? Esto creo que sí. Esto le estaba echando ojito. Luego aquí están los latonchitos. Latonchitos y pájaros. Eso los meto a. ¿Cómo se llama? A una de mis casas. Tengo un chingo de casas. Acabo de comprar otras dos casas. Porque no me dan abasto. Bajaron de precio de estos. Miren, cocos de. El Virgil. O sea, el Virgil pepenando, güey. Es lo que les digo. O sea, yo tiro mi basura y alguien más recoge la basura. Y es así como que no manches. Pero bueno, pandilla, dale like. Ah, si te ha gustado, comenta, suscríbete. Y vamos a ver cuántas camas salieron en 22 minutos, no mames. O sea, muy poquito tiempo. Miren, ya llevamos 165 mil camas. Tienen que aprender algo muy importante, pandilla. Las camas no te las regala nadie. Bueno, Virgil a veces. Bueno, el punto es que no llegan solas, pandilla. No llegan solas, tienes que buscarlas. Así que como ven que estoy haciendo esto, yo me pongo a hacer mil y una formas para sacar camas de una u otra forma, pandilla. Entonces, yo ya ahorita no estoy regalando cosas, pandilla, porque creo que sí los malacostumbré a muchos. Y ustedes mismos me lo decían, Virgil, estás malacostumbrando a la comunidad. Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque muchas personas ya nomás me hablaban para, me regalas esto, me regalas lo otro. Y se enojaban si no les podía regalar. Eso me pasó esta semana, pandilla, como con unas 25 personas. Que me decían, Virgil, regálame algo. ¿Te estuviste regalando? Yo, sí, porque fue un evento. No, pero es que yo no alcancé. Y ya después cuando no les regalaba algo me decían, no, Virgil, qué payaso eres. No, Virgil, qué mamón eres. Yo con cara así de, what the fuck. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿You crazy? Y fue así como de, mira, aquí le estoy bajando el peso. Como de, no mames, entonces ya no voy a regalar nada, pandilla. Por lo menos, si no es en evento. Y si no alcanzaste o no estuviste en el evento, lo lamento, discúlpenme. Pero pues, por eso es un evento. Así que y yo sigo vendiendo. Es que no mames, pandilla. Es que son camas. Entonces, ahorita son cosas que yo estoy tomando, decisiones que estoy tomando. ¡Wow! ¡Wow! Esta madre va. No mames. Vale bien caro. ¿Cuánto vale esto? ¡Wow! ¡Su madre! A ver, para un huevón. ¿Por qué subió tanto de precio esto? No mames. Es lo que les digo. O sea, uno no sabe ni lo que tiene en el banco, pandilla. No lo sabe. Y yo me estoy despidiendo desde hace 2 horas. ¿Qué pasó? Hola, saludos, Virgil. ¿Cómo? Saludos. Esmin, estoy ahorita aquí. Así que, chito, chito, bye, bye. Coman huevos con chorizo, familia. Y hasta la próxima. Vamos a comer. Huevos con chorizo. Vamos a comer. Huevos con chorizo.